para atender los daños en la infraestructura educativa que se registró en 6 municipios por el paso del huracán Delta. Quintana Roo recibió 21.616.000 pesos, ya que varias escuelas tuvieron bardas caídas, árboles sobre aulas y otros daños. El Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo realizó la inspección y la evaluación de daños y lo presentó ante las autoridades de la Federación para poder acceder a los apoyos del Fondo de Desastres Naturales. Tras estudiar los expedientes técnicos de 133 escuelas reportadas con afectación, se autorizó un recurso por el orden de los 21.616.000 pesos, dinero que se empezará a utilizar para la reconstrucción de las áreas afectadas de estos colegios. Se ejercerá en 76 escuelas del municipio de Benito Juárez, 32 en Solidaridad, 13 en Cozumel, 11 en Lázaro Cárdenas y 1 en Puerto Morelos.